Mendiga Portillo y soy asambleario, soy parte de la Asamblea Marica. Vengo a Traslab en nombre de la Asamblea a dar mi punto de vista como asambleario de la Asamblea, ¿no? Y como el resto de proyectos a someterlo a análisis, ¿no? A ver cómo ve el resto de gente a Marica y qué problemas podemos tener, ¿no? Sobre todo se enfocaba a la hora de hacer los sociogramas, nos enfocábamos a qué problema o qué punto débil veíamos a nuestro proyecto, ¿no? En este caso ya teníamos un sociograma hecho de América y bueno, pues fueron saliendo pues posibles problemáticas que sobre todo se referían a la participación, ¿no? A los grados de participación, pues que había gente que participaba más, otros menos, grados de implicación y todo eso. Y bueno, Asamblea es un colectivo de gente, de ciudadanos, de sobre todo a gente relacionada social o culturalmente con el arte o con la cultura, que nos reunimos en asamblea y dentro de esa asamblea se generan grupos de trabajo para abordar labores propias de la asamblea, de comunicación interna, de comunicación hacia el exterior y luego también grupos de trabajo que abordan temáticas concretas, pues por ejemplo la gestión del espacio independiente, temas de espacio público y 2%, Zaramaga, etc. Y luego aparte hay un consejo formado por tres personas elegidos en asamblea que gestionan un presupuesto que proporciona la Diputación Foral de Álava. Y con ese presupuesto se hace gestión y se programa en dos salas, que es la Sala Marica y la Sala de Cultura, la Aula de Cultura Ignacio Aldecoa, y se programa tanto dentro de las salas como afuera las actividades que van surgiendo. En la presentación que se ha hecho hoy, que hablábamos, se han dividido en cinco conceptos y cada dos proyectos se presentaban tanto de un concepto y el nuestro era gradiente de participación. Y para mí es un poco la clave, ¿no? Que es cómo se concentra la participación dentro de un proyecto. Pues hay gente que participa más, otra menos, gente que tiene más implicación, otra menos, y sobre todo qué es lo que hace que esos papeles vayan cambiando de manos, o sea, que entre gente nueva y que aborde papeles nuevos, ¿no? Y yo creo que es algo sano y necesario para los proyectos, porque muchas veces nos quejamos de falta de participación y también lo que pasa es que hay poca gente que participa mucho y al abarcar tanto campo a lo mejor no hay espacio, ¿no? Hay gente que necesita tener un espacio para poder acceder a la participación, ¿no? Y esa gradiente de participación para mí es un poco la clave de una de las cosas que pueden pasar en América. Me llamo Indica y vengo en representación de América. Y bueno, por una parte os voy a contar un poquito lo que es América y intentaré ser muy breve y luego hablar un poquito de este gradiente de participación que suena como muy, muy raro, pero realmente es algo que hemos visto en todos los procesos, en todos los proyectos que se han presentado hasta ahora, ha aparecido ese problema, ¿no? De participación, o bien de excesiva participación por parte de unos pocos líderes o gente con mucha energía, o de falta de participación o desinterés progresivo. Entonces, bueno, es evidente que en los movimientos sociales es una constante el tema de la participación, cómo se organiza y cuánta gente hay, con qué ganas y todo esto. Vale, entonces, bueno, os presento un poquito lo que es el proyecto América. Este sería un pequeño organigrama muy, muy sintético del proyecto América, en el cual en la parte de arriba está la asamblea, es una asamblea abierta, que principalmente está formada por artistas, gente relacionada laboral o socialmente con la cultura, y abierta a todo, a ciudadanos, a cualquier tipo de persona que quiera participar. Para organizarse se producen grupos de trabajo que abordan temas de funcionamiento interno como temáticas concretas, y hay un consejo que son tres personas representantes de la asamblea que se encargan de hablar con la Diputación Foral de Álava y gestionar un dinero o un presupuesto anual que principalmente se utiliza para programar en las salas expositivas, que son esta, la Sala Marica y la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Y hay un organismo intermedio entre la asamblea, que la asamblea es una vez al mes, y entre la asamblea, el consejo y los grupos de trabajo se forma una mesa de producción. Esa mesa de producción tiene un representante de cada grupo de trabajo y un representante del consejo y se encarga de tomar, bueno, de presentar opciones a la programación, actividades y de tratar temas que no pueden esperar a la asamblea mensual.
¿vale? Y entre los grupos de trabajo y la mesa de producción, así como las actividades del consejo, se producen todas las actividades, o se llevan a cabo todas las actividades con producción sin ella, que forman todas las actividades que van dentro del proyecto Amárica. ¿Vale? Lo explico un poco rápido, ahora vamos un poquito más despacio. Entonces tenemos como primer órgano, como base, como inicio, una asamblea abierta en la cual toda persona que llega tiene derecho a voz y voto, por el mero hecho de estar presente en una asamblea. Entonces tenemos una asamblea en la cual participan en principio muchas personas. Una vez de que llegas a la asamblea por primera vez, se te toma los datos, pues el mail, el número de teléfono, para mantenerte informado de los actos o de las comunicaciones. Y en este momento estará formado por entre 40 y 50 personas esta lista de correo, y en principio las asambleas podrían aparecer tanto esas personas como si en la próxima asamblea venís todos vosotros, pues seríais asamblearios, ¿no? Y bueno, la asamblea en principio es el grado máximo, es donde se toman las decisiones, ¿no? El resto de órganos pueden presentar ciertas acciones, pero se ratifican en la asamblea. Y la asamblea se produce una vez al mes, en este caso es el primer lunes no festivo de cada mes, a las 7 de la tarde, 7 y media, aquí. Bien. Unos pequeños, el siguiente órgano, entre comillas, que facilita el trabajo son los grupos de trabajo. En este momento hay 4 grupos de trabajo activos, que es el grupo de Suloa, el grupo de Espacio Público y 2%, Zaramaga y el grupo de Comunicación y Opinión. Por ejemplo, el grupo de comunicación hace una labor interna, de comunicación tanto interna hacia la asamblea como externa, medios de comunicación, artículos, etc. Y luego, los otros, dentro de los 2-3 proyectos, hay 2 que tienen un proyecto, un fin conciso, que es el SULOA, que programa el espacio SULOA, un espacio alternativo, el espacio público 2%, y Zaramaga. Voy más rápido porque me quedan 2 minutos. Y bueno, pues estos grupos están formados por miembros de la asamblea, generalmente entre 4 y 5 personas, y se reúnen de 2 a 3 veces al mes, dependiendo de la problemática que tengan en cada momento. Esta mesa de producción, que es el órgano intermedio que estaba entre la asamblea y estaba un poco en el centro, ese pequeño cerebro, y tiene un representante de cada grupo de trabajo y un representante del consejo, ¿no? En teoría está representado todo el mundo que participa en todo esto. Y reparten el trabajo, proponen actividades y convocan las asambleas, convocan el orden del día. De cierta manera facilitan todo lo que se va a tratar en la asamblea, para que no se haga muy grande. Todos sabemos cómo funcionan las asambleas, para que esto no se haga demasiado grande, ¿no? Y esta mesa de producción se viene a reunir, pues, 3 o 4 veces al mes, dependiendo también de las cosas que ocurran, ¿no? Y por último tenemos al consejo. El consejo está formado por 3 personas elegidas por votación en asamblea, y estas 3 personas se encargan de proponer la programación de las 2 salas, en este caso Archivo y esta sala Amárica, con el presupuesto de Diputación Foral de Álava. También se encargan de hablar con la Diputación y también se encargan de coordinar la gestión en este momento. Que llevan un trabajo más específico, ¿no? En principio es el único trabajo remunerado que hay dentro del funcionamiento asambleario. Tienen el puesto de liberados por 3 horas al día. Realmente lo que cobran sería similar a 2 o 3 horas al día, pero por supuesto trabajan mucho más. Y bueno, en cada organismo se plantea una forma de participación en el tiempo y en cuanto a responsabilidades, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gustaría plantear es esa reflexión, ¿no? De qué es lo que pasa, cómo se puede repartir la participación, pues tanto para que la gente que participa menos participe más, y para la gente que tiene demasiadas responsabilidades, pues a lo mejor tiene que tener algunas menos para que nosotros participen, ¿no? Y cómo se produce ese flujo de responsabilidades y tiempo dedicado. En este caso, de todos estos grupos de gente que trabaja, los únicos que tienen estipulado un tiempo máximo de acción son las personas que forman el consejo, que en principio pueden estar un máximo de 2 años y cada año se renueva una de las 3 personas, ¿no? Pero en el resto de puestos en ningún momento se dice cuándo se puede producir ese renuevo, ¿no? Y a lo mejor sería algo a tener en cuenta en asociaciones y en colectivos el hecho de que poco a poco se vaya traspasando, ¿no? Que al final que unos pocos trabajen demasiado no siempre es bueno, ¿no? Como no es bueno que haya muchos que no trabajen, ¿no? Pero quizás si no haya mucha gente dispuesta a trabajar, un proyecto no sea estable. Y bueno, era simplemente hacer la reflexión desde nuestro propio proyecto. Por supuesto, abarca una área mucho más amplia, pero centrándonos en estos gradientes de participación. Y acabo ya, me sobran 40 segundos.